saludos, muy buenas tardes. Buenas tardes, amigos de Meridiano Deportivo. Un verdadero placer para un servidor John Aquino estar otra vez acá con todos ustedes compartiendo este espacio informativo deportivo que hoy, martes 20 de julio, les llevaremos a cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar extenso sobre el béisbol, la cartelera de ayer, y un poquito sobre Fórmula 1, lo que ha despertado esta competición de Silverstone. Pues recuerden que ayer le mencionamos por acá de una situación que se dio hoy, específicamente en un cierre de curva, donde el señor Hamilton, tuvo un contacto directamente con Max Verstappen, y esto trajo una pequeña discusión que más adelante vamos por acá a hablar. Hablaremos también del partido de hoy, del sexto partido de la NBA, de las finales de la NBA, entre Milwaukee y el equipo Los Soles de Phoenix. ¿Qué podría pasar en ese partidazo? Y al final les dejaremos con interesantes documentales del baloncesto también. Pero vamos a iniciar directo rápidamente con la cartelera del béisbol de Grandes Ligas. Ayer los Sox de Chicago se medían a los Twins de Minnesota. Vemos aquí a Lance Lynn, que ha estado muy bien. Lynn, acá así de esa manera, iniciaba en el primer episodio con un tremendo lanzamiento rompiente en cambio que no podía descifrar el bateador. También inició muy bien el lanzador joven del equipo de Minnesota, el señor Jax. El señor Jax ayer se sublevó, por así decirlo. Tim Anderson iba a enfrentarlo, un hombre que está bateando para 403 en una cadena de 15 partidos seguidos que tiene, y le dijo: "Tiquiti, recógela, Jax, pero si la quiere Griffin, tendrás que ir del otro lado". Un palo a Griffin Jax. Nelson Cruz se la empata con Lance Lynn, y tremendo el palo por el left field. Igualdad en el partido, una por una. Esto dio posibilidad al extra inning, octavo episodio, y precisamente Nelson Cruz, con los sacos llenos y un out, un batazo con suficiente distancia para que anotara la vuelta número 2. Ráfaga que saca Polanco, llega a la tercera del equipo de los Twins. Sí, claramente anotó Rice. Mientras vemos acá un batazo de José Abreu con corredor en la segunda base y un solo out, pero después Hansel Robles se encargó de todo y el partido terminó sorprendiendo Minnesota 3-2 a los Sox de Chicago en su casa, y a Lance Lynn también. 7 episodios lanzó Lynn, de una carrera y 4 ponches en ese partido. El jonrón que vimos de Nelson Cruz, fue el número 19 de la campaña, así como lo oye. Nelson Cruz lleva 19 aldabonazos en esta campaña, un hombre que ha estado incluso fuera durante gran tiempo, un hombre que está ya por encima de los 40 años, pero sigue dando palos por todos lados. Ese fue el primer partido de una doble cartelera que tenía ayer el equipo de los Twins de Minnesota, los White Sox de Chicago. Por eso terminó en 8 episodios y fue en extra inning, pues solo 7 se están jugando cuando hay una doble cartelera. Vamos a otro, director de la Liga Americana, los Astros de Houston, frente a Cleveland. Isaac Greinke, un hombre de 3.59 y 8-3 en esta campaña, tenía la encomienda de enfrentar a la tribu. Y precisamente por la tribu, ráfaga buena, ¡oh! Atrapada salvaje, unbelievable, tremendo el disparo también para el pequeño José Altuve. Magistral la defensa, aportando a Isaac Greinke. Del otro lado, vemos acá el señor Giancarlo Mejía en el box por el equipo de Cleveland. Iba a recibir este gajazo del señor Julie Gurriel, quien llegaba tercero a la tercera base. Greinke, recógela, porque a esta le dio Framil Reyes, el mastodonte, la mole. Con todo y el Minute Maid Park, le quedó cortitito en el cuarto episodio. Otra mole, el monstruo cubano Jordan Álvarez le dio y la llevó directamente al tercer piso de la gradería de este Minute Maid Park por el right field. Y el señor Giancarlo Mejía iba a recibir esa ráfaga. José Ramírez, unbelievable, también tremenda la atrapada y el lance a la primera base. Partidazo de béisbol, se colocaba 4-3 el encuentro. Pero uff, de esta manera doble play. No, safe en primera. Safe en primera, pero muy buena la jugada del señor Carlos Correa, que estaba, por cierto, del lado
del lado del segunda base, jugando en una posición Woodruff, posición cargado a la ofensiva del zurdo, y eso le permitió el force out en la segunda base y evitar los daños de ese último episodio y que Cleveland pudiese empatar el encuentro. 4-3 terminó en ese encuentro. Franmil Reyes, vimos ahí, conectó el cuadrangular 16, y no solo ese cuadrangular, también conectó un indiscutible, se fue de 4-2. Jordan Álvarez, también con una tremenda temporada, ha estado fuera. Álvarez, en algunos partidos, por dolencia, entre otras cosas, pero sin embargo tiene 17 jonrones, tiene mucho poder este jugador cubano zurdo, joven, también joven. Este está entre los de menos de 50, de 25 años, como 50, menos de 25 años. Donde está Altuve, Acuña. ¿Qué me está pasando? Acuña Junior, donde está Fernando Tatis Junior, donde está Vladimir Guerrero Junior, Rafael Devers. Está él también en esa edad. Y precisamente está dándole en la madre como lo está haciendo otro. Devers también pertenece a ese circuito de menos de 25 años y está dando palos por todos lados. Y precisamente vamos a ver el partido de Boston, director, a ver qué hizo Rafi Devers. Pero acá iba entrando el señor Quique Hernández. Y en esta ocasión, Jarvin Durán, salvaje el batazo para Jarvin Durán. Ese batazo salvaje por el right, por el left field, que hizo abandonar la pelota del terreno de juego, y Boston estaba 2-0 en el mismo primer episodio. En ese mismo primer episodio, Rhode Stripling iba a recibir este otro palo, el abridor de los Blue Jays de Toronto, que había estado lanzando bien Stripling. Y acá Quique Hernández, el boricua, él es esquivador de Los Ángeles. Señores, pero, y esto es en Boston, miren cómo estamos los fanáticos en el TD Stadium, en Buffalo. Por supuesto, está en el este de los Estados Unidos, para viajar no se necesita visa, están ahí, mientras que de Canadá sí necesitaría. Rafi Devers, Carita Devers, Rafael, le dio con todo, cuadrangular salvaje, y no se podía quedar sin aportar en esta apabullante victoria de los Medias Rojas. Dani Santana también se inscribió, aprovechando lo benevolente de este estadio para los bateadores. 13-4. Santana se fue con el cuadrangular número 4 en la estación. Quique Hernández se fue con 2 jonrones, suma 13, con 3 empujadas, mientras que Rafael Devers disparó el cuadrangular 23 de la campaña. Quique aportó también 3 anotadas de 3 empujadas, ya que se fue de 5-3 en ese partido. Vamos a ver los resultados de manera general, señor director, en la Liga Americana. La Liga Americana tenía nada más y nada menos que a los Orioles sorprendiendo, si se quiere, a los Rays de Tampa, con Atkins, quien se fue de 4-2, y el lanzador abridor del equipo de los Orioles de Baltimore, también muy bien, con 6 episodios. El equipo de los Tigers de Detroit le ganó 14-0 terminó ese partido. O estaba 14-0, vamos a ver si así terminó. El fin es que el equipo de los Tigers de Detroit apabulló a Kyle Gibson, le dio fuego a Kyle Gibson y le anotó 8 vueltas en 5 episodios lanzados con 5 hits. Fue 14-0 que terminó ese partido. Badu de 5-2 con 3 anotadas, 4 empujadas, cuadrangular 17. Miguel Cabrera, Miguelito Cabrera, el hombre que tiene un nicho ya preparado en el Salón de la Fama de Cooperstown, se fue de 4-2 con 1 anotada, 5 empujadas, y conectó su doble número 7 de la estación. Los Sox de Chicago se la empataron en el segundo partido frente a Minnesota. Le ganaron 5-3 con el cuadrangular 17 del señor José Abreu, el cubano. Está igualado con Jordan Álvarez como los dos cubanos que representan el poder en las mayores. El otro partido, precisamente se quemó en la pantalla izquierda, en ese pequeño cuadro, los Angels de Anaheim estaban enfrentando a los Atléticos de Oakland. Los A's en el Coliseo ganaron 4-1. 4-1, pero una tremenda labor monticular de Shohei Ohtani. No fue a Ohtani que le hicieron carrera, fue al relevo. Ayer, 6 episodios para Shohei, donde aportó ponchando a 8, no permitió vueltas de ningún tipo, ni limpia ni sucia, no permitió carreras, y solo le dieron 3 hits. Ramón Laureano, el relevo del equipo de los Angels, le conectó
cuadrangular soberbio, el número 14 de la estación, con tres carreras empujadas. Y esos fueron los resultados de la Liga Americana, ya de manera general, con los tres que vimos. Puedo bajar acá, director, porque antes de pasar a la Liga Nacional, tenemos que hablar un poquito de Fórmula 1 y lo que ha traído este resultado ayer, o antes de ayer, el domingo, en Silverstone, precisamente en Gran Bretaña, donde Lewis Hamilton se llevó el primer lugar. Aquí vemos parte de la carrera, el resumen de esa carrera, donde inició con una gran competición entre Verstappen y Hamilton. Al inicio Hamilton ahí le sacó un poquito, muy poquito el frente, luego Verstappen retomó. Y aquí vemos donde se dio el gran caso. Acá, Pac, exactamente, estaba abriendo el señor Verstappen, Hamilton le cerró la curva y colapsaron. Bueno, chocó el neumático derecho trasero de Verstappen con el delantero izquierdo del señor Hamilton. Aquí tuvo que durar 10 segundos, fue penalizado 10 segundos. Dice, no considero justo el señor Verstappen esos 10 segundos, quería una penalización más grande para Hamilton. Pues esa penalización no fue suficiente, ya que le cruzó a Lando Norris, como lo vimos anteriormente, después le cruzó a Valtteri Bottas, su compañero de equipo, y finalmente también cruzó a Charles Leclerc de la Ferrari. Terminó en el primer lugar el señor Lewis Hamilton. ¿Puedo bajar acá, director? Terminó en el primer lugar llevándose este premio británico, que por cierto es el de su casa. Recuerden que Lewis es un hombre de Gran Bretaña y esto trajo muy malas opiniones al señor Max Verstappen. Precisamente dijo él de que se sentía incómodo y que el señor Hamilton es una persona antideportiva, con un criterio antideportivo, porque celebró aún sabiendo de que él estaba en el hospital todavía, el señor Verstappen, con un colapso a unos cerca de 300 kilómetros por hora, por una curva. Diría, pero una curva, ¿la van a coger a esa velocidad? Bueno, era una curva que era un poquito abierta, no era una curva tan prolongada y se podía tomar a gran velocidad. Este resultado trae lo siguiente: ya se mete en pelea Hamilton, está a solo 8 puntos, por tanto, en la próxima competición, si Hamilton queda en el primer lugar, y vamos a suponer que Verstappen quede en segundo y solo consigan esos puntos, estaría Hamilton acercándose a un solo punto y restan muchísimas competiciones todavía. Así de sencillo. Se acerca Hamilton, se acerca el campeonato número 8, bueno, disputar el campeonato número 8, y lo importante es que llegó al Gran Prix número 99 también, el Gran Premio 99, ya bastante cerca del centenar de grandes premios. Hamilton es un tremendo, tremendo corredor histórico. Verstappen, un joven corredor que ha llevado al equipo de la Red Bull a lo más alto. Y mencionar de que la Red Bull tiene un monoplaza muy, muy potente, con buena estabilidad. Aparentemente, voy a decir así, porque según lo que dice su propio equipo, tiene un muy buen sistema aerodinámico en su parte trasera. Y así ha parecido ser. Con esos resultados, el señor Max Verstappen, quien ya lleva 8 podiums, y de los 8 podiums ha conseguido 5 primer lugar. 4 primer lugar para Hamilton y 7 podiums. Recuerden también la competencia de hace unos días, donde precisamente Verstappen salió por un fallo de uno de sus neumáticos, pero posteriormente por un asunto de equivocación, un equívoco de Hamilton presionando una palanca de freno, lamentablemente también lo sacó. Si esa no se hubiese dado, bueno, pero no podemos decir lo que no se dio, el deporte no se puede analizar lo que no se dio, pero sí podemos sacar una conjetura por acá. De no haber sucedido eso con Hamilton y él lograr 18 puntos del segundo lugar, vamos a suponer que Sergio El Checo Pérez se llevara esa competición como se la llevó, tuviera de 10 arriba Hamilton. Por eso esa desesperación, no la vi bien en esa oportunidad, esa desesperación por quedar en el primer lugar obligado por encima de Pérez. Tenían que contemplar el equipo Mercedes de que ya Verstappen estaba fuera y ellos necesitaban tomar puntos, sea de primero, de segundo, de tercer lugar. Como estaba en el segundo tranquilito, podía arrancar y ya al final tratar de hacer algo, pero no desde el arranque de esa inusual carrera. Se han dado muchos altercados en esta campaña. Este campeonato muy incidentado, de mucha competencia. Hace mucho que no se veía una competencia tan cerrada. Desde Nico Rosberg, recuerden cuando Rosberg, compañero de escudería o compañero de constructora del señor Hamilton, le llevó el campeonato, donde Hamilton al final le amenazó
no digo amenaza física, sino amenazó con llevarse el título y ya era prácticamente imposible. La última carrera todavía tenía oportunidad, pero tenía que no coger punto. El señor Nico Rosberg consiguiendo el único campeonato de su carrera y retirándose ahí mismo, obteniéndolo. Él dijo que era prácticamente lo que quería, un campeonato para dedicárselo a su padre y retirarse, que también era corredor de Fórmula 1, y retirarse de esa escudería Mercedes. Yo sé que Hamilton se puso muy contento cuando él se fue, porque ese año fue muy competitivo y de muchas dificultades en las relaciones del equipo Mercedes, hablando uno para un lado y otro para otro, y era lógico porque los dos eran que se estaban disputando ese Gran Prix. Después de ahí, Hamilton ha navegado solo prácticamente. Vettel le ha hecho un poquito de sombra, pero no lo suficiente cuando pertenecía a la Ferrari. Y ahora sí hay una amenaza real de Max Verstappen por Red Bull. Una amenaza tan real que está encima a 8 puntos. Director, vamos ahora a soltar la Fórmula 1. Cuando vuelva a existir una competición, veremos de lleno qué pasará con este campeonato del año 2021. Si va a adquirir, si va a conseguir Lewis el número 8 de su sala de trofeo, pasándole al gran Michael Schumacher, al legendario. Me decía alguien ayer de que la familia Schumacher está rezando de que Hamilton no se lleve este campeonato y que lo gane Verstappen, y es lógico que sea así. Pues imagínense ustedes, sería desplazar al legendario piloto alemán. Vamos ahora, director, con otros resultados de las Grandes Ligas. Ayer los Nacionales de Washington recibían los Marlins de Miami. Johnny Lester, el zurdo de oro, que era de los Medias Rojas y después de los Cubs. Vemos cómo inició en el primer episodio, muy bien Lester. Luego Juan Soto en el mismo primer episodio, ¡tiquiti! ¡Uf! ¡Recógela! Pero del otro lado se fue por la banda contraria el hombre de los Nats y lo celebran los parroquianos. La señora estaba muerta de risa, contenta. En 4 juegos, 4 jonrones, después de la brecha del partido de las estrellas. Parece que era verdad lo que alegaba Soto. Vemos el jonrón de Josh Bell, de que después de él estar en el Home Run Derby, esto le ayudó bastante porque le hizo levantar la pelota. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Mientras vemos acá el bombardeo en el National Park de estos Washington National hacia los Marlins de Miami. Este John Lester, sí, el lanzador Johnny, en el National Park, un estadio difícil para bateadores, y el pitcher. Los pitchers están, señores, aportando las causas ofensivas. Lo hace Otani regularmente. Aquí John Lester con un power swing. Juan Soto otra vez. Ahora por el center field, entre el center y el left field. Un cuadrangular salvaje. El número 5 en 4 juegos para Soto después del partido de las estrellas. Además de eso, es el 16 de la estación para el bateador zurdo de los Nats de Washington. Que le he dicho 1,000,000 de veces, el pupilo mío de esos jóvenes, de 4-3 con 2 jonrones ayer, 3 anotadas, 5 empujadas, el jonrón 16. Digo de esos jóvenes, entre Fernando Tatis, que se está robando el show en las mayores, también Vladimir Guerrero Jr., Shohei Ohtani ya está un poquito mayor que ellos, Shohei tiene cerca de unos 27 años, estos jugadores que mencionamos son de 22, le queda un mundo, 22 y 23 años, le queda un mundo si el señor y la salud le acompañan. Soto decía, como le mencioné hace unos segundos, de que después del Home Run Derby, o que el Home Run Derby le ayudó bastante a levantar la pelota. Y si ustedes no más recuerdan, Soto estaba bateando muy bien hacia abajo, línea, ráfaga sacando, pero no conectaba con jonrones. En un momento bateando de 5-4, de 6-3, aunque bajó también, hay que ser justo, bajó en un momento su porcentaje de bateo. Antes del partido de ayer, por ejemplo, tenía en porcentaje de bateo menos de 300, específicamente estaba bateando, bueno, 301 antes de ese partido de ayer, porque estaba, le dije ya, dando muchas líneas. Pero él dice que con el Home Run Derby, como tiene que ajustar el swing para conectar cuadrangulares, elevar la pelota, eso le hizo elevar el swing, elevar la pelota cuando tiene el contacto. Y realmente los resultados hablan por sí solos. Él lo dijo antes de conectar esos 2 jonrones, cuando ya llevaba 3 en 3 juegos. Ahora en 4 juegos lleva 5. 5 jonrones después de la brecha de las estrellas. Tremendo este Juan Soto. Vamos a ver qué pasó con los Dodgers, director, ayer. Los Dodgers de Los Ángeles, los Gigantes de San Francisco. Dos rivales de división que iniciaron su vida
deportiva en Nueva York, los Dodgers en Brooklyn y el equipo de los Gigantes en la ciudad de Nueva York. Jugaban en el Polo Ground. Entonces, ayer ese partido, se mudaron casualmente los dos al mismo estado, al estado de California, uno en San Francisco y otro en Los Ángeles. El equipo de San Francisco castigó a los Dodgers de Los Ángeles, le hicieron siete vueltas recostados sobre un jonrón de Buster Posey, también sobre Wilmer Flores, quien se fue para la calle, y sobre todo del buen picheo de Kevin Gausman, que solo lanzó 3 episodios, fue sacado, o no vamos a decir el buen picheo de Gausman, sino el buen picheo del relevo, porque en realidad fue el relevo del equipo de San Francisco quien se portó bien. Mientras que el señor Tom Gonsolin, en 3 1/3, permitió 3 vueltas limpias, las 3 con 5 hits, ponchando a 3. Ese partido, repito, terminó 7-2 a favor de los Gigantes de San Francisco. Y mientras, director, vamos a ver los demás resultados del béisbol de Grandes Ligas. Ayer, puedo colocarlo, gracias. Los Cardinals de San Luis le ganaron 8-3 a los Cubs de Chicago. Carlson se fue de 4-2 con 4 empujadas, 1 cuadrangular, y Paul Goldschmidt, cuadrangular 16 por los Cardinals de San Luis frente a un equipo de los Cubs que están prácticamente despedidos para el año que viene. No matemáticamente, pero sí en su estructura se ve un equipo ya sin mucho deseo de subir hacia la cima de la central de la Liga Nacional. Por otro lado, el equipo de los Diamondbacks de Arizona se llevaron el partido frente a los Piratas, le ganaron el partido a los Piratas 4-2. Los Mets de Nueva York, que es precisamente el partido que vemos a la izquierda, acabaron con los Rojos de Cincinnati, 15 carreras. Los Rojos fabricaron muchísimas también, 11 vueltas, pero no fueron suficientes. Óigame eso, cuando 11 vueltas no son suficientes, hay que revisar el picheo. Y principalmente el relevo, como le he dicho 1,000,000 de veces. Cincinnati tiene un picheo abridor estable, si se quiere, aunque ayer le dieron palos a Vladimir Gutiérrez, le hicieron 6 en 4 innings, pero al relevo le hicieron 8. Si a él le hicieron 6, al relevo le hicieron 8 vueltas al relevo de los Rojos de Cincinnati. Por los Mets de Nueva York, el mejor Michael Conforto, el señor Conforto, se fue 2 veces para la calle. Ayer se fue de 6-3 con 3 anotadas, 3 empujadas y 2 honrones, como le dije anteriormente. Que por cierto, ese equipo de los Mets de Nueva York, debido a la discusión que tuvo Luis Rojas con el árbitro principal por una jugada el domingo, una jugada confusa frente a los Piratas de Pittsburgh, fue suspendido. Está suspendido y tiene una multa enorme que pagar Luis Rojas, el dirigente de los Mets de Nueva York. Y el equipo de los Padres de San Diego, los Bravos de Atlanta, tenían una cita en el Truist Park, pero fue suspendido, fue pospuesto ese partido. Que por cierto, ese estaba calendarizado, ese partido, para el disfrute de muchos en cadena nacional en los Estados Unidos, de esos dos grandes jugadores que son Fernando Tatis Jr. y Ronald Acuña Jr., pero ya Ronald Acuña fuera por el resto de la campaña. Esa es la situación en el béisbol de Grandes Ligas. Hoy hay partidos, temprano inicia la cartelera, pero nosotros ahora vamos a ver otro partido, y es precisamente el de la NBA el día de hoy. Así que soltemos el béisbol, director. Aquí está el partido pactado. Esa es la serie de manera general. Las finales de la NBA. Soles, Bucks. El primer partido fue ganado por los Soles, ustedes recuerdan, en Phoenix. El segundo también en Phoenix. Ganado, en ambos anotó 118 el equipo de los Soles. 105 en el primero Milwaukee, 108 en el segundo. En el tercer partido, cuando regresan o cuando van a Wisconsin, a Milwaukee, los Bucks, los Venados, anotan 120 y bajan un poquito de promedio a los Soles de Phoenix, dejándolo en 100. El cuarto partido, que es el segundo ganado por Milwaukee, 109 para el equipo de los Bucks, y vuelve a funcionar la defensa. Deja en 103 solamente el equipo de los Soles de Phoenix. En el partido 5, los Bucks de Milwaukee aumentan la ofensiva, anotando la mayor cantidad de puntos para ellos en la serie y para cualquiera de los dos equipos en la serie, y sobre todo en Arizona. 119 subió la ofensiva, notablemente los Soles en su casa. Ha anotado 118 en 2 ocasiones
y 119 en una. Si sacamos el promedio ahí, viene siendo 118.3 por partido para Phoenix en su casa. Pero sin embargo, en la ruta tiene un promedio de 101.5 por debajo. Por debajo en ambos casos. 101.5 en los demás partidos, 101.6 en los partidos en Milwaukee. ¿Qué pasa? Dos en Milwaukee, ¿verdad? Vamos a ver, dos. Sí, el tercero de Milwaukee será hoy. Hoy, martes 20 de julio, se va a escenificar el sexto partido de la serie y específicamente irán a Milwaukee, donde tiene un promedio por debajo el equipo de Phoenix Suns en la ofensiva. Y Milwaukee, a la ofensiva, en su casa, tiene un promedio sumamente jugoso. Tiene un promedio jugoso de unos 104.5, ¿verdad? 104.5, sí, específicamente Milwaukee a la ofensiva. Y el equipo, 114.5. 114.5 Milwaukee y 101.6 el equipo de los Soles. Habla un poquito de lo que podría hacer este partido, que después que Gianni está en su mejor momento de la final, anotando 40 puntos en muchos partidos, se ha visto muy bien el equipo de Milwaukee, se ha llevado esos tres partidos. Drew Holiday, la última ocasión, tuvo una muy buena participación defensiva, prácticamente cortando un poquito la ofensiva del señor Chris Paul, mientras que Devin Booker ha sido infrenable. DeAndre Ayton ha bajado un poquito el nivel y también ha subido mucho su nivel, o ha estado como no tiene acostumbrado, pero en los últimos partidos, en comparación con los primeros de la serie, Chris Middleton también ha subido su nivel. Bruce López es que está debiendo por ahora en esta serie, porque inició bien los primeros partidos, pero después se ha caído. Yo definitivamente me inclino a que la serie termine hoy. No me gustaría, porque me encanta ver la NBA, y el finalizar hoy significa que duraremos un tiempecito sin ver el mejor baloncesto del mundo. El descanso, y un descanso bien merecido. Estos jugadores están en fatiga. Una postemporada inusual con muchas lesiones: LeBron James, Anthony Davis, Kawhi Leonard, Jamal Murray, un sinnúmero de jugadores. Bueno, Kyrie también, Kyrie Irving, el señor James Harden, muchísimas lesiones. Brown también, Brown, el de Boston, Celtics, Jaylen Brown, muchísimos, de manera general. Y eso es porque el año pasado terminaron prácticamente finalizando el año en una burbuja y rápidamente, sin mucho descanso, sobre todo sin mucho descanso para Lakers y sin mucho descanso para Miami, iniciaron una segunda temporada rápido, la temporada del año 2020-2021. Por eso le menciono, con esos juegos apresurados de Navidad, por eso le menciono de que realmente hace falta un descanso bien prolongado para estos jugadores. Y creo que va a ser a partir de hoy, porque Milwaukee, desde mi punto de vista, tiene con qué superar las actuaciones de Devin Booker, Chris Paul y los aportes que podría tener de Andrew Ayton, el señor Cameron Johnson, que ha estado bien para el equipo de los Soles de Phoenix, es un muy buen jugador. Cameron Payne buscó su rumbo, estaba muy por encima enfrentando a los Clippers, ya está en su nivel. Y en definitiva, me quedo con este equipo de Milwaukee, que la temporada y las lesiones también le ayudaron bastante a llegar. Los dos equipos fueron muy colaborados por las lesiones, eso no se puede negar. Señor director, hemos llegado a esta parte, ya analizando el final del baloncesto de la NBA. Vamos a una pausa y vamos a retornar acá con un documental o con varios fragmentos documentales del baloncesto de la NBA y diferentes jugadores. Para un servidor, un verdadero placer compartir Meridiano Deportivo en el día de hoy, martes, con ustedes, y será mañana cuando nuevamente estemos por acá con la incidencia de esa final de la NBA y el béisbol de Grandes Ligas. Hasta mañana, buen provecho y buen resto del día. Desde el primer día del gobierno municipal que encabeza Juan Agustín Luna Lora, asumimos la responsabilidad que un año atrás el pueblo de Constanza a través